Todo es. Ok, a ver, ahora, tres, que cuente. Tres, no, uno. Dijo tres, dos, tiene que ser. Tres, dos, uno. No, no, tres, dos. No, el uno no lo dices. Okay, es tres. Acción. Pero pon así con énfasis. Tres, dos, grabando. No has visto a. Bueno, ya. Estamos dando las instrucciones. Amigos, amigas, muy buenas tardes. A este su programa Los Comunicadores, una emisión más. Hoy transmitiendo para todos ustedes desde un lugar. Está nublado, pero estamos sudando el bochorno, la verdad. Estamos en Cihuatlautla, señores, y hoy nos acompaña el presidente municipal, quien, bueno, pues lo tuvimos que ir a convencer aquí cerquita donde nace. Ya habíamos platicado con él y la verdad es que le agradecidos porque hoy nos atendió y nos recibió aquí en su bello municipio. Y hoy estrenando, pues ya las fiestas patrias, no van a ver la de allá, pero también se vamos a pasar. Y bueno, también nos acompaña Raibel y el señor Heriberto Carballo. Presidente, bienvenido. Lo que queda de mí. Sí, gracias por la invitación. Gracias, Beto, gracias, Chucho, Ray, por estar aquí en Cihuatlautla, bienvenidos. Y bueno, pues creo que de alguna manera empezamos el mes patrio donde hay actividades y pues al fondo pues se ve ya las luces que hemos colocado aquí en Cihuatlautla. Híjole, qué pena, pero empezaron mal, empezaron con los comunicadores el mes patrio, qué tristeza, pero bueno. No, porque ya prometemos mejorar los días que siguen aquí en Cihuatlautla, pero sí empezaron un poquito mal con los comunicadores. No, porque las encendieron ya hace algunos días, entonces ya hubo el feliz. Ah, bueno, ya el evento, un pequeño bachecillo. Un resbaloncito. Presidente, la gente cómo ha respondido con las letras que hoy ven y que por primera vez pues van a tener un espectáculo padre en su presidencia inclusive, ¿no? Sí, claro, es algo totalmente diferente, no se había visto acá en Cihuatlautla y que de alguna manera pues cuando empezaron a colocar estas letras y la bandera y todo lo que se colgó ahí en presidencia, pues ya la gente quería que se encendieran, incluso se prendieron antes de que iniciara el mes patrio. Entonces, creo que ha tenido buena respuesta y creo que a la gente le ha gustado en esto. Y un mes se van a echar con todo esto, hasta por casi empezando octubre, las letras se quedan, así que mucha gente que viene a visitar, estoy seguro que se van a sacar las selfies, ya me tocó. Por ejemplo, Chucho, su señora de Chucho, a Chucho lo colgó afuera de su casa, pero ¿fue en qué mes? ¿En noviembre o diciembre te colgó a ti? ¿Cuándo es la máscara? Sí. Sí, fue ya en noviembre, diciembre. Noviembre. Y ahorita para este mes, ¿qué va a colgar? Fiesta de Halloween, porque no, nada. Hay todos santos. Ray, la que nos acompaña, gracias también por acompañarnos. Bienvenido, Raymix. Pues gracias, presidente. La verdad es que digo, un lugar muy padre, pintoresco, muy, muy, muy campestre todo, pero excelente lugar. Aparte, ya fuiste a comer. Ay, mira. ¿Qué comieron? Mira que súper bien. ¿Y qué no invitaron? A ver, ¿qué comieron? Comieron enchiladas con Ándale, en unas enchiladitas ahí con. ¿Enchiladuquis? Con chuleta. Se pide chuleta del patrón porque te la dan un poquito más grande. Ah, cierto, chuletas. Yo me pedí un huevito estrellado, aporreado. Se va con frijolitos así revueltos. ¿Aporreado? Allá el señor, no sé qué pidió, pero Y agua de jobo, ¿eh? Ah, sí, porque pues. ¿Cómo que vienes aquí sin probar agua de jobo? Oigan, a propósito, ahorita ya que dijiste al señor, ¿quién te anda rayando tus cuadernos, amigo? Porque esas cosas están muy feas. Pero después les platicamos esa historia, porque estamos aquí con nuestro invitado, de verdad muy contentos. Nosotros somos los invitados a su municipio. Bueno, nuestro invitado al programa, pero somos los invitados si no te has dado en el cuenta, municipio. Beto, nosotros estamos de invitados. Sí, verdad, ahora sí, fíjate, nos está yendo muy bien el clima, nos está ayudando bastante porque ya está refrescando. Aunque el presidente nos dijo que ojalá lloviera porque hace mucha falta y la verdad es que estamos en un periodo que dijimos que íbamos a cuidar el agua del estiaje y ya se fue largo, ¿no? Sí, no ha llovido en ya varios meses, ahí la gente que sembró ahí su maicito, su frijol, nada. Para la zona baja del municipio ha estado bien seco, incluso comunidades que hemos estado ahí ayudando con algunas pipas para abastecer el agua porque se secaron los manantiales. Lava tu carro, Chucho, cada que lavas tu carro llueve. No, yo fíjate que no lo lavo por eso, porque yo sí ahorro el agua. No, lávalo para que llueva.
¿Cómo? No, pues cada que lavas tu carro llueve. Aquí, cuando lo lavas llueve. Allá por donde yo voy a la sierra hay cerros donde van a bailar, pero ya ni le quieren bailar ahora. Por eso también ya no llueve, ya no van y le hacen sacrificios como antes. Oye, ¿crees que sea por falta de tradiciones? Pues es que antes se hacían tradiciones y había. Sacrificaban a las vírgenes. Y se siguen haciendo. En Cihuatula, de hecho. ¿Qué hacen aquí? En días pasados ahí fueron a hacer un ritual para el agua. Fueron ahí a San Manuelito, luego bajaron al pozo ahí donde va mucha gente a bañarse en junio, que es su fiesta, pero pues que la gente de Cihuatula, de alguna manera de la comunidad, pues sigue haciendo esos rituales, ¿no? La gente que conocemos Cihuatula es para que el arroyito que viene de Jico. No, es el cerro. Ya tuviera agua, porque en esas fechas ya tiene agua, no mucho el arroyito, pero está seco, o sea, no tiene nada, ¿no? Sí, no, pues ahorita no, prácticamente está un arroyo seco. Es arroyo seco. Y para que no llueva, entierran los cuchillos. No, es muy común, los entierran, en serio. Entierran los cuchillos y ese día no llueve. Para la fiesta. Por eso, bueno, digo, estamos hablando de rituales. A lo mejor los enterraron, los han quitado. A lo mejor, por favor, sí, desde ya la quinceañera ya cumplió 18 años y no han desenterrado los cuchillos. Estábamos oyendo ayer las noticias, ¿no? Que en qué ciudad ya convocaron a misa para pedir que llueva. Aguascalientes ya. ¿Verdad? Ya en serio convocaron a misa ya. O sea, la gente, es serio, ¿eh? No es una no es vacilada. No es vacilada. Ya dijeron, ya tenemos que poner las pilas porque no hay agua y la verdad sí está muy complicado, yo creo que en todo el país, ¿no? Pero bueno, hablando de todo el país, señores, Carballo, Raibel, estuvimos con el presidente hace una semana acompañándolo en esta gira. Estás entregando inicio de clases, fuiste a algunas escuelas de las cuales, bueno, pues se acompañan a los honores a la bandera, vas a ver. Y bueno, ahí escuchamos cómo les estás entregando una pequeña ayuda y dijiste a todos los niños, ¿no? Sí, claro, creo que pues nuestro plan de desarrollo municipal lo realizó un servidor con el apoyo, desde luego, de mi equipo, y que pues en nuestro plan estaba desde campaña pues entregar útiles escolares a todos los niños de primaria. Queríamos en algún momento abarcar desde preescolar, primaria y secundaria. Por cuestiones quizás también de presupuesto ya no pudimos lograr abarcar esas instituciones, pero pues a más de 2,000 niños de primaria de todas las comunidades y de todas las escuelas se les ha estado haciendo entrega en ese ciclo escolar de útiles escolares, como lo prometí en campaña y que bueno, hoy lo estamos cumpliendo, ¿no? Así es, así estuvimos en esta gira. Hablas de techados, hablas de baños, hablas y de todo lo que falta, ¿no? Porque sí. Bueno, pues vas empezando tu gestión, aunque a lo mejor ya tienes un poquito de experiencia, sobre todo en conocer el municipio, pero hay cosas, y tú lo has dicho, yo les prometí esto, se lo vamos a ir cumpliendo, ¿no? Sí, es algo que de alguna manera, pues, nos hemos caracterizado en ser un gobierno, pues, que está cerca de la gente, de la ciudadanía, y que de alguna manera, pues, en campaña, pues, recorrí viviendas, recorrí cada una de las comunidades 2-3 veces, y que pues cuando uno llega a la comunidad y pues te acuerdas, ¿sabes qué? Me falta hacer esto. Y que hemos logrado en estos 10 meses de trabajo en el eje educativo, pues muchas cosas, ¿no? Hemos estado haciendo la construcción de un bachillerato en Cerro Verde, por ejemplo, que más de 25 años solicitando y que nunca... ¿Cerro Verde es la última comunidad? Bueno, ¿de entrada de Porjico sí? No. Es la última comunidad, de Cihuatula, que colinda con el estado de Veracruz, con Buenavista, Coyutla. Y es una comunidad también grande. Sí, no es junta auxiliar, pero es una comunidad bastante grande, ¿no? Sí, y que ahí estamos, ya en los próximos días, antes del primer informe, pues vamos a inaugurar ese bachillerato, que, pues les repito, 25 años solicitando, ¿no? Acabamos de inaugurar también una aula de medios en el bachillerato de Tenanguito. Hemos mandado pintura en el receso escolar. Estuvimos mandando pintura a las instituciones para que ahorita en la entrada de este nuevo ciclo pues ya estuvieran las instalaciones un poquito mejor. Y bueno, y empezamos el ciclo pues entregando útiles escolares. Rey. Presidente, en ese tenor, en la cuestión educativa, un joven de aquí de Cihuatula, ¿hasta dónde puede llegar a estudiar? ¿Qué opciones tiene? La mayor parte de los chavos estudian hasta el bachillerato. Ya de ahí emigran a México, a los Estados Unidos, o a Monterrey, a Guadalajara, a Querétaro, a trabajar en empresas, ¿no? Pero pues, la mayor parte
de la población o de los jóvenes que salen de un bachillerato, pues emigran, se van a chambear. Pocos son los jóvenes que hoy en día están estudiando, pero sí hay un gran avance. Hay más jóvenes que a diferencia de otros años, pues están estudiando en las universidades cerca de acá, de Jicotepec, de Huauchinango, se van a Puebla, ¿no? Pero en sí la mayoría de los jóvenes emigran, se van del municipio. Incluso hay comunidades donde dicen, no, pues aquí ya no hay jóvenes. Se están yendo, ¿no? Porque terminan ahí su bachillerato y se van para otras ciudades. Entonces, la población económicamente activa de Cihuateutla, ¿en qué se ocupa? ¿El campo prácticamente? En el campo, la parte de arriba se dedican a la floricultura, esta parte al café, al ganado, y también la parte de abajo, al café y al ganado, que de alguna manera son las actividades que de alguna manera predomina, ¿no? Y que la fuente de ingreso pues es el campo, no ir a trabajar a una finca o a cortar café o a sembrar plantas de café o en los potreros. ¿Tienes pensado que habría la posibilidad de traer una extensión de algún tecnológico, de alguna universidad a Cihuateutla, o seguimos mandando a los muchachos a Huauchinango, a Jicotepec? Yo he hecho convenios con algunas universidades de Jico, por ejemplo, de Huauchinango. Incluso el miércoles voy a estar ahí en una reunión con el director de IED del estado. Nos vamos a reunir a algunos presidentes en Huauchinango, pero que también he estado desde meses atrás solicitando alguna extensión de alguna universidad. En la semana voy a sentarme también con la rectora de la UAP de Huauchinango para tocar algunos temas y hacer algunos acuerdos, ¿no? Pero que también a través de la Universidad de Montemorelos estamos ahí haciendo una gestión para que se instale aquí una extensión de esa universidad aquí en la Sierra Norte y que sea Cihuateutla. Ya vinieron a revisar el terreno donde podría instalarse y que, bueno, estamos dándole seguimiento a eso, ¿no? Ojalá que se diera esa oportunidad y creo que le va a ayudar bastante a Cihuateutla. Sí, la Universidad de Montemorelos, a pesar de que tiene una religión, pero hay mucha gente que va a la universidad solamente y que aparte, bueno, pues han estado grandes personajes que hoy viven en la vida política, empresarial, inclusive muchos hijos de presidentes en los últimos tiempos van a esta universidad, que ojalá se lograra, ¿no? Sí, es una universidad muy reconocida y tanto nacional como internacional. Entonces, se dio la oportunidad por ahí de platicar con el rector de esa universidad y que, bueno, los que conocen Montemorelos, pues Montemorelos ha sido por la universidad, ha ido creciendo ese pueblo, ¿no? Pueblo naranjero, pero esa ciudad, sí, así es. Entonces, ya se hizo una supervisión aquí de un terreno para la idea de que ellos tienen que inicien clases ya el siguiente año, ¿no? Ojalá y se diera, y creo que ayudaría bastante tanto a la economía, a lo educativo, lo social, pues a nuestro municipio, ¿no? Ya contar con una universidad de ese prestigio, de ese reconocimiento, creo que ya daríamos un paso más. Paso adelante. Así es. El nuevo gobernador, Miguel Barbosa, ya está trabajando y pues hemos visto que te has reunido con algunos de sus secretarios. ¿Ya hay tratos, acuerdos con Miguel Barbosa? Estuvimos trabajando antes de que él entrara. Nos llamó a mesas de trabajo, a reuniones en cada parte del estado, en cada región. Pues hubo esa participación de tanto de él como de nosotros, ¿no? Hemos estado ahí organizándonos a través de las diferentes secretarías para que pues también nos informen, ¿sabes qué? Tenemos esto, tenemos este proyecto, tenemos este programa que pudiera impulsar a tu municipio. Y bueno, estamos hablando con cada uno de los secretarios y secretarias, pues precisamente quizás en lo que pudiéramos hacer en estos meses todavía de este ejercicio, pero que también proyectar ya el año que viene, ¿no? Para revisar qué proyecto vamos a hacer en coordinación con el gobierno del estado para
para que de alguna manera pues nos vayamos organizando y darle, ¿no? Darle seguimiento a los proyectos y programas que las diferentes secretarías tienen, ¿no? Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y me quedo con la pregunta para que el presidente municipal de Cihuatoutla, Miguel Ángel Morales nos conteste, porque todo el mundo se quejó, todo el mundo nos quejamos de que tenemos 4 gobernadores y que el interino y que el otro y que el otro, pero las que seguimos redes sociales tuyo y lo que seguimos a través de los medios de comunicación, hemos visto que has hecho obras, que estás gestionando, trajiste los camiones de salud, estás dando apoyos para algunas viviendas. Entonces, esa sería la pregunta de la bolsa, de cómo le hiciste, ¿no? Esa acción. Así que vamos a ir a un corte comercial y atrás, es que no hemos platicado esa parte. Esa historia. De que hoy se encuentra con nosotros el trío Nativos de la Huasteca, porque en el programa Los Comunicadores, como nuestro rating ya bajó, debemos dinero y nos vinieron a cobrar. Entonces, el trío Nativos de la Huasteca va a estar colaborando con nosotros cada 8 días. Van a estar haciendo, ¿lo decimos o hasta que empiece? Hasta que ya empiece. Hasta que empiece, pero van a estar con nosotros los tíos de la Huasteca. Cada 8 días estarán colaborando. Los tíos de la Huasteca van a estar saliendo y hoy, vamos a entrevistar más adelante, vienen a platicar con nosotros cuántos años llevan de su agrupación, qué música tienen, inclusive ya van a sacar su disco ¿número qué es? El número disco número 2, lo voy a editar allá en mi estudio. ¿En tu estudio? Oye, a ver, tenemos monitor, ¿verdad? Sí, ya tenemos monitor aquí. Sí. Le venimos ofreciendo la naranja. Vamos a un corte comercial. Señora. Trío Nativos de la Huasteca. Señora. Los comunicadores, no le cambien. Regresamos, señores.